más que nada lo que pasó ayer y lo que nos dijo desde que él llegó, que no nos metiéramos con la delincuencia organizada, que ya no quería más enfrentamientos. Él ahorita se está retractando de lo que dijo. ¿Por qué? Porque ya no es el primer compañero que cae en lo que él está aquí. No es el primer, no son los primeros compañeros que quedan heridos en lo que él está aquí. ¿Sí? Ya son varios. Ya se le había manifestado. Él nada más quiere hablar con los encargados de cada sector, ¿sí? Pero no nos quiere escuchar a nosotros. Hoy, pues se dio la oportunidad, porque ya estamos cansados de lo que está pasando. Entonces, nosotros nos hemos ganado el respeto, más que nada, tanto de la ciudadanía como de la delincuencia organizada. Ya no se metían con nosotros, ¿sí? Porque sabían que nosotros le íbamos a atorar, en pocas palabras. Ahorita, por lo que pasó, porque el señor ya no quiere que los coroteemos, que si los vemos, los dejemos que sigan su camino como si nada pasara, es lo que está pasando ahora. A cada rato nos andan emboscando, nos andan tirando, y pues no es justo. Otro compañero caído, pues ya no. Y aparte nos quiere arrestar si hacemos una agresión hacia ellos. Le importan más los vehículos. Ricardo Martínez. Ruiz. ¿Y cuánto tiempo tiene él aquí? Tiene como 3-4 meses de que tomó el mando aquí. Sí. Ahorita, ¿cuál es su principal demanda? Que se vaya. Que nos manden un coordinador que en verdad nos vaya a apoyar y que con perdón de la palabra, que le entre, que le atore a los chingados como nosotros le estamos atorando. Ahorita ningún elemento está en la calle, todos están aquí concentrados. Hoy estamos aquí concentrados. Ahorita todos están repartiendo los puntos. Nomás los que están repartiendo los puntos, el relevo de puntos, nada más. Pero en patrullaje ahorita estamos todos aquí. Hasta que no se vaya el coordinador, así que vamos a poner. Somos alrededor de 180-290 elementos por guardia, pero realmente operativos en la calle andaremos unos 100, porque todos los demás están punteados en los puntos que el señor se ha inventado. En los puntos que el señor no puede realizar un oficio, no puede hablar con la autoridad competente para quitar esos puntos. Todos esos elementos que están en los puntos nos sirven en la calle, ¿sí? Nos sirven a nosotros operativamente, igual que las unidades que tienen ahí, que de nada nos sirven ahí. ¿Segurita, se puede decir que es como un paro de sus actividades? Aquí sí. Paro laboral aquí en el municipio de Reynosa, sí, se considera ahorita. Hasta